Hey mis cracks peloteros de Gol Viral, les doy la bienvenida a este canal, el más futbolero del YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías. Brasil está en busca de un nuevo director técnico tras la salida anunciada de Tite, quien finalizó su proceso tras caer en cuartos de final del Mundial Qatar 2022 enfrentando a Croacia. Los nombres que se barajan para asumir el cargo han dado la vuelta al mundo. Según lo publicado por el portal World, Carlo Ancelotti es parte de las opciones en lo que sería su primera experiencia con un combinado nacional. La información de Wall señala que el estratega italiano fue tanteado el pasado mes de octubre por miembros de la Confederación Brasileña de Fútbol, a diferencia de Pep Guardiola, viejo anhelo de Brasil con el que también hablaron, pero que acaba de firmar su renovación con el City hasta el 2025. Carlo Ancelotti, siempre según la citada información, se mostró abierto a seguir adelante con las conversaciones y, dependiendo del proyecto presentado, abrir negociaciones concretas. Con Real Madrid tiene contrato hasta junio del 2024 y su intención es acabar la temporada, aunque el cargo libre es el panorama podría dar cierto cambio. Desde la Confederación Brasileña de Fútbol se busca un entrenador de perfil moderno y con experiencia en clubes del mundo. La posibilidad de elegir un seleccionador extranjero está ganando cada vez más en terreno, a pesar de que Fernando Diniz, técnico del Fluminense, parecía uno de los mejor colocados para relevar a Tite. En Brasil también se ha especulado con que Jürgen Klopp, ahora en el Liverpool, podría estar entre los candidatos al banquillo de la canariña. ¿Y tú opina qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Ancelotti sea el nuevo entrenador de Brasil? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.